Bienvenidos al taller de Bellanoche. Hoy voy a realizar este trabajo, son unos pendientes en forma de flor de loto. Es la flor más simple que hay, la forma más simple que hay de flor de loto. Espero que les guste el vídeo, que den like. Suscríbanse, por favor, no se olviden también de activar la campanita. Comenten debajo del vídeo, dejen sus dudas, saluden. Muchas gracias por estar y comenzamos. Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 1 milímetro de diámetro, equivale aproximadamente a calibre 18. Alambre de 0,4 milímetros de diámetro, equivale aproximadamente a calibre 26. Y como de este nos va a sobrar, de aquí mismo vamos a hacer unas agujitas o podemos usar cualquier otro, por ejemplo este de 0,8. Vamos a colocar aquí, fijaos, vosotros le llamáis bolas pavimentadas. En verdad se llaman de otra manera, pero bueno, depende de qué país. Estas son metálicas, no son estas de cemento que se rellenan y demás, son metálicas. Y como veis tiene unas uñitas que sujetan muy bien las cuentas, por eso me gusta. Son de 10 milímetros de diámetro y dos facetas de 4 milímetros de diámetro, que bueno, pueden ser este color, cualquier otro, o las bolas que ustedes elijan. Dos ganchos de cuello de cisne enrollado. El otro día me comentaban de otro país, de Chile creo que era, que ellos le llaman ganchos de anzuelo, que también parece un nombre muy apropiado para estos ganchos. Y comenzamos. Vamos a comenzar con el alambre grueso de 1 milímetro. Ahora os digo la medida, tranquilo que os conozco, que parece que sin medida como que no podéis, ¿verdad? No pasa nada. Vamos a poner el cabito derecho. Lo cortamos por la mitad aproximadamente. Y os voy a decir ahora la medida. Las medidas son 21,5, 22 centímetros aproximadamente. Y trabajamos por el centro. Vamos a doblar aquí justo en el centro. Aquí, vale, aquí. Y vamos a intentar hacer los dos a la vez. Vamos a ir ya dándole forma con los dedos. Forma de hoja. Aquí, para que quede más acusado el pico, podemos apretar un pelín con el alicate. ¿Veis? No le pasa nada por arrastrar el alicate por aquí. Yo no tengo pegas con el alambre, os lo repito, yo lo repetiré mil veces. No me ha pasado nada con ningún alambre nunca. Ya tenemos un vídeo sobre alambres y demás desde hace tiempo, pero si necesitáis ese vídeo, que no forme parte de otro porque tenéis mucha prisa a veces, pues decírmelo y hacemos otro que sea solo y exclusivamente de eso, ¿de acuerdo?
Vamos a aplastar aquí también la puntita un poquito y seguimos moldeando. Esto lo podéis hacer con un mandil si no tenéis habilidad con las manos, no pasa nada. Muchas veces una herramienta nos va a ayudar mucho. Vamos a colocar uno encima de otro. Y doblamos aquí también. Y ahora lo giramos para tener la misma medida. De aquí lo mismo. Esto no es necesario, se puede hacer a ojo sin más, pero como a veces parece que os cuesta tanto, bueno, pues lo estoy haciendo así para que tengáis otra opción distinta. No sé qué os ha pasado con los pollitos, los pajaritos, a mí me gustan mucho. Me decís que tenéis problemas por la forma y demás. En un futuro intentaremos solucionar eso desde el apartado de patrocinadores con la idea. Vamos a pasarlo aquí por detrás. Vamos a intentar que tenga un orden. Con la idea de que tengáis esa ventajilla y no tengáis problemas con la forma, os pasaré, no sé, un dibujito, una fotografía. Que podéis sacar una copia y dibujar sin pega alguna. Vamos a ir aquí achatando un pelín las puntas. Abrimos y redondeamos. Y este aquí va a pasar por arriba. Y aquí lo mismo. Este va a ir por encima. Apretamos la punta como en el anterior. Bueno, la forma en que va montado aquí ya, bueno, cada uno lo va poniendo como va queriendo. Lo que importa más realmente es que las hojas sean lo más similares posible las unas a las otras. Tampoco iguales, recuerden, no son la fábrica, no se obsesionen, pero por lo menos lo vamos a intentar que sean lo más parecidas posible.
Y aquí le hacemos la otra forma redondeada ya, porque nos queda solo un pétalo. Estamos haciendo algo bueno, similar a una flor de loto, medio abierta, medio cerrada. Estas hojas pueden ser un pelín más pequeñas. Abrimos y damos la forma. Listo. Y ahora esto. Vamos a medirla igual. No muy difícil, ¿verdad? Solo cuestión de ponerse, medir un lado por otro. Ya os digo que yo lo hago a ojo, o sea que no tiene tanta dificultad. Pero como veo que tenéis problemas con la medida, por eso lo estoy haciendo de este modo. Vamos a ir acoplando toda la estructura. Bueno.
Y ahora vamos a enrollar aquí. Vamos a tener muy justito, con esta cantidad. O sea, corten más. Depende también qué medidas quieran. Si quieren una flor más pequeñita, pues bueno, está bien así. Vamos a cortar el cabito de aquí, que es solo para sujetar un poquito. Justito, justito, corten más. 22, no, 23, 24 está mejor. Bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues vamos a reforzar toda esta estructura con el alambre fino, este de 0,4 milímetros. Yo voy a cortar un pedacito bastante generoso porque luego voy a hacer un trabajito con este mismo alambre. Voy traspasando los pétalos, uno por dentro y otro por fuera,
Lo que me interesa realmente es que queden juntos así, uno con el otro. Y le doy una vuelta aquí a las dos hojitas juntas. Y aquí lo mismo. Una vuelta a las dos hojas juntas. Casi ni se va a apreciar. Podéis hacerlo tejido entero y colocarle bolitas del color que os guste. Yo voy a hacerlo de esta manera. Simplemente os doy la idea. Y obviamente siempre podéis y se puede mejorar. Aquí. Y aquí nos queda una vuelta más. Y ya está la estructura bastante fija. Sin apreciarse apenas, ha quedado fijo. Antes de darle el último tirón, le vamos a dar una vuelta más aquí arriba, pasando por el engarce central. Y listo. Y aquí lo mismo. Una vuelta más. Y listo. Y ahora sí, ya podemos cortar. Muy bien, ahora sí nos ha quedado una base bastante rígida y fuerte. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Aquí le hemos dado tres vueltas, pues vamos a seguir aquí uniendo como hemos hecho en la flor anterior, uniendo aquí los dos pétalos.
Y ya solo nos queda aquí fijarlo al engarce central. Al principio le hemos dado en el otro tres vueltas, pues aquí vamos a hacer igual. Tres vueltas para terminar. Y listo. Y aquí lo mismo, le habíamos dado dos, ¿no? Pues tres. Y cortar. Cortar, ajustar bien los cabitos. Ya tenemos las dos flores. Cuestión de acoplarla y ponerla ya al gusto de cada uno. Más junta, más cerrada. Porque ahora sí está bien fija la estructura. Y ahora es fácil de manipular. Yo las veo aquí bastante iguales. Este hilito lo vamos a guardar para un trabajo posterior. Y como no nos ha sobrado absolutamente nada, por lo que veo, vamos a coger un alambre más fino. Vamos a probar si nos cabe aquí. Este no va a caber. No, en el de 0,8. Vamos a ver si aquí nos cabe perfectamente. Esta marca es muy similar, ¿eh? La de la greca. Fijaos que tiene la greca. Es muy similar. Y ya voy a cortar por aquí. Este me va a servir para los huevos. Así es como va a quedar nuestro pendiente de flor de loto. Listo. Y el otro igual. Vamos a ver, el ganchito va para detrás. Aquí podemos ponerle el gancho directamente o colocarle un abalorio más. Vemos que aquí tiene muchos tonos diferentes. Yo he encontrado aquí, por ejemplo, aquí hay un tono similar a este, ¿veis?
Pues vamos a ponerle arriba, ya que nos ha sobrado este pedacito, dos bolitas azules. Y hacemos el engarce en forma de cruz. Y aquí lo mismo, en forma de cruz. Suscríbete. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Aquí puedes aprender tranquilamente y si tienes algún problema de salud osteomuscular, también te vamos a recomendar lo mejor para ti. Puedes también ser patrocinador del canal y tener otro tipo de ventajas. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Este pendiente de flor de loto con sus cuentas de metal con imitación de diamantes incrustados. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, activa la campanita. Muchas gracias y hasta otra.